Yo tengo que confesarles que allá por la década de los años 60, cuando por una noticia que leí en el periódico, que se había visto en la mitad del Atlántico un ovni, y luego, unas horas más tarde, se vio en el fondo del Atlántico, miles de kilómetros más abajo, entonces aquello sacudió mis creencias religiosas como un terremoto. Dije, ¿cómo? ¡Alto! Si hay otra gente inteligente, además de los seres humanos, yo tengo que repensar toda mi religión. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica, y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes, que no eran nacidos en este planeta, para que en mí se hiciera una revolución. Y como un frenazo. Es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato. Y resulta que estoy yendo para Chiapas. No, no, esta no es la carretera. Y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver. Y saqué el mapa, y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen, porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza, tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único hijo de Dios redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente, y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada vida más extendida entre los omnílogos, y esto es que algunas extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos, por un lado, y divididos por otro. Porque miren qué cosa más tremenda. Todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días y ver lo que pasa por el norte de África y en el próximo oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos adorando al mismo Cristo, y mahometanos por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. Qué bárbaro, un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente por sus creencias religiosas, míralos cómo están. Yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni, porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia. La existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico, sigue siendo para mí un tremendo misterio. Realmente, ¿por qué estamos aquí? Es un misterio bárbaro. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos sin saber de dónde venimos? Tardamos 15 años en caer en la cuenta de que este es mi padre, este es mi madre, yo soy blanco, aquel es indio, aquel es negro, este es rico, este es pobre, soy inteligente, no soy inteligente. Y cuando estamos a lo mejor en lo mejor de la vida, de repente un día pum, nos dan un palo, o cualquier bárbaro nos mete un tiro, o chocamos, o por ahí, y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Eso es un misterio bárbaro, terrible, lo será siendo siempre. Pero por lo menos ya no creo las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia, porque como estaba caminando en ese sentido, pues sí, durante muchos años seguí en ese sentido.
Los creyentes deberían preguntarse lo mismo que yo me pregunté. ¿De dónde viene esa gente que está apareciendo por ahí? Porque que son inteligentes, lo son. Cuando uno ve un aparato de esos enorme, a veces de kilómetros, flotando en el aire, que no tiene tubos de escape, digo, bueno, y esa gente, son inteligentes, eso es indudable. ¿De dónde viene esa gente? Y a los que ven en la Biblia la palabra de Dios, debería extrañarles por qué no leemos en ella absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados. Y más bien la Biblia nos induce a creer que nosotros somos el centro del universo. Que las estrellas, eso sí es palabra al pie de la letra, fueron creadas para que alumbrasen la noche del hombre y la luna y esas cosas. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestro Dios? ¿Por qué no pocos de ellos le han dicho a las personas con las que se han comunicado que nuestras creencias religiosas son falsas? Es un mar de dudas lo que los ovnis han sembrado en mi alma. Pero prefiero dudar a creer en errores y en infantilidades y a practicar ritos carentes de sentido. Yo reconozco que esto es terrible para muchos. Para mí no, me queda muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila y me iré sin miedos de este mundo al otro mundo con la cabeza alta diciendo, bueno, pues si me he equivocado, que me den otra cabeza. Pero yo he usado mi cabeza, que es lo que tenía que usar, y no anduve como un pelele detrás de nadie erigiéndole un gurú para que me dijera qué era lo que yo tenía que hacer. Señoras y señores, esto que les acabo de exponer es el lado profundo del fenómeno ovni. Es la meta a donde nos tiene que llevar la infinita casuística que hoy ya poseemos sobre las actividades de los alienígenas. Para mí el fenómeno ovni está en esto hoy día. Sigo interesándome por las muertes de las ovejas y por si hay un platillo bonito para irlo a ver, pero a mí lo que me interesa hoy día es eso, sobre todo hoy día que ya he pasado de los 35, como ustedes pueden notar. Pues claro, me voy acercando, se me nota algo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí. La esencia para mí, y se lo agradezco muchísimo, es indudable que tratándose de seres mucho más evolucionados que nosotros, vamos a seguir encontrando en ellas tecnologías y maneras de actuar que nos llenarán de admiración porque no las comprendemos. Cuando se ha ido dentro de un ovni a ver cuál es el motor que tiene, no tiene motor. ¿Cómo es posible? No tiene motor. Y ellos nos han dicho, mire el motor está aquí, en ustedes. Ustedes tienen ahí una cosa que si la supieran usar, ¿verdad?, harían cosas increíbles. Pero entonces uno se cabrea y dice, pero ¿y por qué no nos ha enseñado nadie a usar esto? Hoy día, por ejemplo, con la mente se pueden hacer cosas bárbaras. Las potencialidades de la inteligencia, del cerebro, son increíbles. En algunos hombres son increíbles. Realmente yo he estado escribiendo últimamente mucho sobre esto. Y uno se queda pasmado, pero desgraciadamente la mayoría no lo sabemos. No sabemos cómo hacerlo y seguimos con nuestras tonterías de siempre y con nuestro cerebrito llenos de miedos y llenos de preocupaciones, cuando en realidad tenemos, es como alguien, yo conocí a un muchacho que su madre fue de Puerto Rico, muerto de hambre, pues se fue a Nueva York a buscar vida, como hacen tantos puertorriqueños. Y su madre, sin que él lo supiera, le metió, con los ahorros de su vida, le metió un billete de $100, se lo metió aquí en el forro de la chaqueta. Y el pobre muchacho anduvo buscando trabajo por Nueva York y andaba el pobrecito muerto de hambre, buscando por ahí. Y no sabía que tenía un billete de $100 aquí. Pensaba que era un papel, que lo tenía, no hacía caso, porque lo había forrado por dentro, su madre se lo había cosido. Claro, él podía haber dicho a su madre, pero ¿y por qué no me lo dijiste? Algo así le digo yo también a alguien que está por allá. ¿Por qué no me han dicho cómo yo podía usar mejor mi inteligencia para librarme de tantos miedos y de tantos errores como uno comete a lo largo de la vida? ¡Voilà! No sabemos. Tenemos que estar muy atentos al no comprender toda la manera de actuar de estos señores, muy atentos para que todas las nuevas y extrañas manifestaciones con que se nos sigan presentando estos señores, que ya les digo, hacen de todo absolutamente, no sean otra estrategia para tenernos entretenidos peleando entre nosotros a ver quién trae la última manifestación de los ovnis o la pirueta más extraña, haciendo que nos olvidemos de nuestra evolución mental, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo tengo para mí que la humanidad en su estado actual, tan depauperada, tan dividida, tan aferrada a sus creencias particulares,
tan dispuesta a matarse masivamente por cuestiones baladíes y estúpidas. Se mata uno no solo a nivel individual, aquí por quitarle a uno cuatro pesos, sino porque sí, yo estábamos hace un año en Argentina y allí la moda de los asaltantes de los camiones que llevan los autobuses de la ciudad, lo dejaban llegar hasta el extremo del Gran Buenos Aires. Al llegar allí, el último pasajero le ponía un pistola en la cabeza, le decía, el dinero. Y el pobre chofer del camión le daba el dinero, todo, y cuando ya lo tenía, pero eso era todas las noches, ¡pum!, un tiro en la cabeza, y se marchaba. Porque esta humanidad está en lo que dice, todos los días había muertos con tiro en la cabeza, después de robarle, señor, si ya te dio el dinero, no seas canalla, déjalo ir. Pues no, le pegaba un tiro en la cabeza y claro, no vivía uno. Esta humanidad tan aferrada, tan dispuesta a matarse por cuestiones baladíes, tan mal dirigida por militares y políticos corruptos, es útil, sin que sepamos bien cómo, a ciertos seres extrahumanos.